Vaya. Pues me interesa el tema, ¿eh? Pero vamos, que me interesa más tu opinión al respecto. Pues no te cortes, pregunta lo que quieras. Vale, venga, va. Tu ruptura con Ainhoa, ¿tuve yo algo que ver? Pues mira, la respuesta es sí. Sí, 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 ¿qué? Pues que sí que me gustas y que... Y que por eso lo mío con Ainhoa no puede funcionar. ¿Y tú qué sientes por mí? Yo... Iván, no lo tienes claro a estas alturas, lo que siento por ti. O sea... No sé, pero me gustaría oírlo. ¿No me lo notas en los ojos? En los ojazos, dirás. Ya lo vi. Tu cara. Es que todavía no me puedo creer que hayamos dormido juntos. Ya. Yo pensé que ya no iba a pasar. Tenía muchas ganas. Pues mira, ha pasado. Mensaje de Paula, ya estaba tardando de ella. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No. ¿Quieres saber dónde he dormido? ¿Y con quién? Ah, bueno. Buen marcaje. ¿No? Sí, a ver. Lo que pasa es que Paula me ha ayudado mucho a aclarar mis sentimientos contigo. Y ahora exige su recompensa. Y si hay alguna novedad, pues quieres ser la primera a saberlo. Bueno, entonces, siendo así, lo veo lógico. ¿No? ¿Y si le mandamos un selfie? ¿Sí? Claro, una imagen vale más que mil palabras. Vale. Venga. A flipar. A flipar. A ver, espera. Sí, perdona, porque si no quieres que no vaya al hotel, no voy al hotel y ya está. Carlos, ya no compliques más las cosas, por favor. Vale, no complico las cosas, pero entonces explícame porque necesito entender el fondo del asunto. Esto no tiene sentido. A ver, ¿qué es lo que no tiene sentido? No tiene sentido que si tú me gustas y yo te gusto, porque yo no es que me tenga muy alta estima, pero está claro que te gusto y que nos lo pasamos bien, nos divertimos. Nuestros cuerpos se entienden, entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué no? Porque... A ver, para mí las cosas no son tan fáciles. Ya, pero es que las cosas son fáciles y eres tú la que estás pisando el freno, Daniela, y yo estoy enamorado de ti. ¿Y acaso no es eso lo importante? ¿De verdad estás enamorado de mí? Sí, sí. ¿Y tú? ¿Tú qué sientes? Pues yo de ti no, Carlos. No estoy enamorada de ti. Y no quiero ni darte falsas esperanzas ni complicar más las cosas. Así que lo mejor es que lo dejemos definitivamente. Gracias. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Estoy muy bien. ¿Qué? ¿Croquetas? Ya. ¿Quieres probar? No sé lo que le pasa, pero venga, vámonos, que llegamos tarde. Hasta luego, Carlos. Chao, pareja. Hey, pásalo bien. Venga, chao. Vamos. ¡Ser! ¿Qué pasa, Carlos? No me puedo creer que no haya pillado... No he pillado el pan rallado. No he pillado el pan rallado. ¿Qué hago yo ahora con todo esto si no he pillado el pan rallado? Además, ¿qué hora es? Es que ya no puedo ir a ningún sitio. Está todo cerrado. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no pasa nada. Déjalas en la nevera y mañana sigues. No las puedo dejar en la nevera. Iván, si quiero que sepan cómo las de mi padre, tienen que terminarse hoy, ahora mismo. Si no, no va a ser lo mismo. Es que lo he apuntado 5 veces en la lista. 5 veces. Pilla el pan rallado. Carlos, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Qué te pasa? Que no pasa nada, Carlos, de verdad. Sí pasa, sí pasa, Lara. Sí pasa, sí pasa. Pasa que las tenía ahí, en la despensa de las ofertas, y no he sido capaz de pillar el pan rallado. No he sido capaz. No soy capaz, a veces no soy capaz, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de estar bien con Daniela, no soy capaz de hacer absolutamente nada bien con mi vida. Y lo intento, y lo intento, y lo intento, pero la sigo cagando una y otra vez, y otra vez. Ya veo que no. Antonio, sabes perfectamente que yo estoy demasiado comprometida con mi comisaría, con mis agentes, yo no... Con todos, menos conmigo, Claudia. Está siendo injusto, lo sabes. No, de eso nada. ¿O no? Yo estaba dispuesto a esperar a que acabara la dichosa investigación, pero tú ni por esas. Eres incapaz de ceder, pero ni esta.
Es que me estás pidiendo que elija entre mi profesión y mi familia. Venga ya, hombre. Tu profesión la puedes desarrollar en cualquier otro sitio. Caray. Pero para ti el trabajo es lo más importante. Yo es que no sé de qué me extraño. Siempre ha sido así. Eso no es cierto. ¿No es cierto? ¿Qué pasó cuando quisimos formar una familia? ¿Quién se empeñó en la adopción? Bueno, yo no me puedo creer que esté sacando este tema ahora. Es que no se me ha olvidado. Pasaba la mayoría del tiempo con Olga mientras tú te estabas volcando en tu profesión. ¿Quién? ¿Quién lidió con ella cuando empezó a tener problemas, no? ¿Quién? ¿Y crees que para mí era fácil entrar por esa puerta cansada de trabajar, preocupada por Olga, y ver cómo cada vez vosotros teníais más complicidad y a mí me dejabais al margen? Porque yo le dedicaba mi tiempo, Claudia. Tú solo nos diste las migajas que sobraban de tu trabajo. Esto es así. Para ti el trabajo es lo más importante y no hay quien te baje de ahí. ¿Pero de dónde sale todo esto? ¿De dónde? Mejor vamos a dejarlo, ¿vale? Antonio, dime una cosa. ¿De qué serviría empezar de cero en otro lugar si tienes todo ese rencor acumulado? ¿Serviría de algo? Eso nunca lo vamos a saber. Me has puesto a prueba, ¿no? Era una prueba cuando me estabas diciendo que podías esperar a terminar la investigación. Era para ver cómo reaccionaba. Me voy, Claudia. Me tengo que ir. Antonio, por favor, no te vayas. No te vayas. No hay nada que me retenga aquí. Cristóbal. ¡Cristóbal! Venga, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos despertando, que ya va siendo hora! Me has drogado, hija de la... Mucho cuidado, porque no consiento que en mi presencia nadie, absolutamente nadie, le falte el respeto a una mujer. ¿Estamos? Sé cómo os llamáis. Sé dónde trabajáis. Os va a costar la ruina, como no me soltéis ahora mismo. Cállate. ¿Qué hacéis esto? ¿Por dinero? Vamos a un cajero. Saco 10.000 euros ahora mismo, en efectivo. ¿Siempre habla tanto? No, se calla. ¿Qué queréis pedir? ¿Un rescate? No os lo van a dar. A nada que intentéis contactar con alguien os van a localizar. Se ve a la legua que sois unos principiantes. Vamos a empezar a hablar tú y yo con calma, ¿eh? A ver si te vas dando cuenta de cuál es la situación. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Y ahora? Estupendo. Muchas gracias. Sigue ahí. A ver, Cristóbal. Tú siempre te has creído como el más listo de la clase, ¿verdad? ¿Tú crees que yo soy imbécil? No sé de qué me estás hablando. Acabo de llamar ahora mismo a una hacker a la que tengo contratada. Porque está pendiente de cualquier cosa que escribes en ese portátil. ¿O te crees tú que yo te iba a dar un ordenador con conexión a internet así como así, sin tener monitorizado cualquier cosa que hagas en esa pantalla? Oye, ¿quieres comida? Te he traído un sándwich. No sé si es suficiente. Ahora mismo, vale cualquier cosa, por favor. Shh, come tranquilo. Tranquilo. Mamá, tranquilo. El psicópata de tu jefe me va a matar. Llevo toda la noche sin dormir. No he parado de pensar y de darle vueltas al tema. Y quiero que sepas que lo siento muchísimo, porque sé que es culpa mía. Pero también he estado pensando que no tenemos información ni pruebas suficientes para acusar a Bruno. Eva, no las tenemos. ¿Cómo? Me explico. Está claro que Quintero le quitó toda la pasta a Bruno. Eso está clarísimo. Pero no prueba que Bruno lleve todo este tiempo espiándonos.
No, es que no, no. Necesito más información, Eva, que estemos más seguras. Si tú me das permiso, voy a hablar con Bruno. No, fue él. Vale, ¿cómo lo sabes? Pues mira, primero, la aplicación de entregas que tienen ellos en la moto. Mm. Tiene un GPS, lo sabes, ¿no? Sí. De acuerdo, misteriosamente, en las entregas que realiza Bruno, el GPS se pierde. La dirección no aparece. Vale, pero eso no demuestra nada. Dos. La semana pasada aparecieron ahí dos paquetes. Mm. Sin clasificar. Sí, que uno de ellos no estaba registrado. Exacto. Porque Bruno se olvidó de hacerlo. Vale, ¿y el otro? El otro estaba pendiente de envío, pero no estaba en el cesto de envíos. Vale, Eva, pero eso nos ha pasado millones de veces aquí en la mensajería. Alguien se despista, el paquete no está en el cesto. Puede ser, pues eso, una equivocación. Claro, cierto. ¿Una equivocación? ¿Adivina de quién? De Bruno, supongo. ¿Todo bien? Sí, 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 nada. Un colega que quiere tomar algo luego. Oye, voy al baño un segundo, ¿vale? Uh-huh. Soy yo. Le acabas de enviar el mensaje, ¿no? ¿Ha picado el anzuelo? ¿Ha dicho algo? Sí, que es un amigo suyo. ¿Sabes? Como yo tenía razón. Bueno, Eva, tampoco nos vamos a precipitar. Ni siquiera ha devuelto la llamada. No sabemos 100% que es él. Tú sigues en el hotel, sale inmediatamente de ahí contigo delante. No va a llamar. Vale. Oye, Pollo, que es que me encuentro un poco regular. Creo que algo me ha sentado mal de la cena. Me voy a ir a dormir a casa, ¿vale? ¿Te vas? No, te puedes quedar, ¿eh? No pasa nada. No, pero me conozco y si me duele la tripa voy a estar dando vueltas en la cama y no te voy a dejar dormir. Descansa. Tú también. Chao. Chao. Pero no sé qué narices quieres, pero no quiero saber absolutamente nada más de ti. ¿Estamos? El trato era que yo te daba información de la mensajería, tú pagabas mi deuda con Celso y se acabó. No quiero ni un mensaje, ni una llamada, ni saber nada más de ti. ¿Estamos? ¿Estamos?